Bien, arrancamos el bloque Más Salud. Entonces, ya lo veníamos anunciando, vamos a hablar del panetón, este producto delicioso, pues, que por supuesto siempre se disfruta en fiestas navideñas y de fin de año también, pero que a veces traen complicaciones con el peso, ¿no? Subimos de peso en el mes de diciembre, así que por eso está con nosotros la nutricionista Claudia Agüero, para que nos dé todos los consejos y nos diga la mejor forma de consumir, no solamente el panetón, sino también otros productos que acostumbramos comer en estas fiestas. ¿Cómo está, doctora Agüero? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. A ver, coméntenos, por favor. Se sataniza mucho al panetón, que está rico también, ¿no? Pero hay que cuidarnos, también es cierto. Sí, es cierto. En realidad, si bien el panetón se habla mucho y se lo compara con la cantidad de calorías, como por ejemplo con el pan, ¿no? Ajá. Que una tajada de panetón equivale a 6 panes, por ejemplo. No solamente hay que hablar de las calorías, sino en realidad de todo lo que implica la alimentación en el día de Nochebuena, de Navidad, ¿no? Ajá. Porque si de alguna manera nosotros tenemos una alimentación balanceada desde la mañana, el desayuno, el almuerzo, la cena, comer una tajada de panetón, ¿no? Esas calorías no van a ser pues tan perjudiciales, ¿no? Ajá. O sea, hay que considerar lo que vamos a comer durante todo el día. A ver, pero antes de entrar ya para la cena completa, vámonos a fijarnos por ahora en el panetón. Esa comparación, una tajada de panetón es equivalente a 6 panes. Sí, sí. Y sí, si le ponemos un poco de mantequilla, a mí me gusta echarle mantequilla, por ejemplo, ¿de cuánto estamos hablando, doctora? Hablamos aproximadamente de unas 350 hasta 500 kilocalorías. Esto, para hacerlo también con un ejemplo, equivale a un plato de comida. Como si fuera un almuerzo, una tajada de panetón con tu con buena cantidad de mantequilla. Algunos le echan mermelada incluso, pero lo mismo. Lo mismo, lo mismo. O sea, en cuanto a calorías, una sola tajada equivale a comerte un plato de almuerzo. Un plato de almuerzo con tu arroz, tu guiso, todo. Entonces, es un tanto ese detalle, ¿no? Ahora, también hay que considerar, según el tipo de panetón, ¿no? ¿Qué otras consecuencias nos puede traer consumirlo, ¿no? Muchas veces los panetones, ese color amarillo que tienen, es un color natural. Ajá. Es un colorante artificial, que en muchos casos se le llama o utilizan la famosa tartrazina, que está asociada con enfermedades. Eso es importante, doctora. Vamos a ir con ese detalle de la tartrazina, ¿no? Incluso se habla que tiene alguna ligación con efectos cancerígenos. En fin, aquí en unos instantes la doctora Agüero, bueno, va a completarnos esta información y vamos a ver si es cierto o no. A ver, esa tartrazina obviamente es perjudicial para la salud. Sí, sí, sí. Mira, se le asocia en el caso de los niños a la hiperactividad, a alergias dérmicas, como por ejemplo el prurito que les puede salir a los pequeños, ¿no? Y también, como lo mencionas, está íntimamente relacionado al cáncer. Hay algunas investigaciones que lo dicen. Entonces, hay que tener mucho cuidado y ver el empaque del panetón, sobre todo al reverso, en las letras chiquitas, ver si contiene este tipo de colorante conocido como tartrazina. Ajá, ¿no? Correcto. Si lo vemos, lo identificamos, preferible lo descartamos. Porque ahora, hoy en día, la industria de alimentos nos brinda panetones sin este colorante y colorantes sumamente naturales o sin colorantes, que es mucho mejor. Correcto. Bien, acá está nuestro amigo el panetón, ¿ah? Delicioso, por supuesto. Y también, el acompañamiento, ¿qué más nos que ha traído? El acompañamiento, gaseosa. Bueno, esta combinación es pero fatal, tremenda. Imagínate, hablamos de más o menos 500 calorías una tajada de panetón y unas aproximadas 10 cucharadas de azúcar que nos va a brindar esta taza de gaseosa, ¿no? Y creo que esta combinación que nos han traído aquí es un combo que lo vemos mucho en tiendas, en supermercados, ¿no? Claro. Y que muchos lo hacen incluso como desayuno, ahora en fiestas, ¿no? Hay que tener cuidado, hay que tratar de que si ya de por sí vamos a consumir el panetón, lo mejor sería no combinarlo con una bebida artificial, altamente calórica y que además tiene pues un tipo de ácido. Correcto. Que más la acidificación que nos va a brindar la grasa del panetón, imagínate, ¿no? Hay gente que dice, bueno, como ya estamos en época de verano, hace calor, no quiero nada caliente, me como mi tajada de panetón con la gaseosa, con la como gaseosa. Bien está señalando. Pero, ¿qué pasa con la gente que es tradicional, digamos, y quiere su chocolate? Que también es una combinación, pero de cajón, como fuerte. Se dice siempre en Navidad, ¿no? El chocolate con el panetón. Sí. Una taza de chocolate, por ejemplo, ¿cuántas calorías, cómo puede perjudicar a nuestra salud? Depende de alguna manera, nuevamente, del tipo de chocolate, el tipo de leche que vamos a utilizar, si le agregamos azúcar o no, ¿no? Tradicionalmente el chocolate, me acuerdo, ¿no? Incluso en casa, antes de ser nutricionista, ¿no? Me acuerdo que en la casa hacían el chocolate con la leche entera de lata, ¿no? El chocolate, que además era un chocolate, sin decir marcas, hidrogenado, o sea, un tipo de preparación nada saludable, ¿no? Y además le agregaban, para que tenga más sabor, mantequilla.
Imagínate la bomba de tiempo que era esa taza de chocolate, que aproximadamente nos daba unas 600 a 700 calorías más unas 500. Estamos hablando de más de la mitad de calorías de lo que deberíamos consumir en todo el día. ¿En todo el día? Sí. Solo para disfrutar 1500, ese momento. Esa combinación de tu tajada con tu chocolate tradicional. Bueno, doctora, usted ya nos está asustando. Entonces, para la cena navideña, porque generalmente eso es la parte final. Sí. Pero antes arrancamos con el pavo, que es tradicional. Bueno, algunos prefieren cerdo, en fin. Sí, ensaladas, sí, sí. Arroz, bueno, tamales, bueno, usted sabe que las familias peruanas son muy generosas. Dependiendo, ¿no? Dependiendo de repente el lugar, ¿no? Y le vamos agregando más cositas, por supuesto, ¿no? Porque la comida peruana pues tiene muchas, claro, cosas muchísimas ricas. Muchísimas opciones. En todo caso, ¿cuál es su recomendación puntualmente para una cena navideña? Primero, enfocarnos en lo que vamos a comer durante todo el día, ¿no? Como te lo comentaba. Si ya de por sí yo sé que en la cena navideña voy a tener el panetón, chocolate, el arroz árabe con mi ensalada de fideos, ¿no? Lo que usualmente podemos tener. Claro. Hay que tratar desde tempranito, desde el desayuno, sea un desayuno ligero, uh-huh, donde predominen las frutas y por ahí también las verduras. Como, ajá, por ejemplo, podemos hacer, si yo estoy acostumbrada a comer mi sándwich de repente con pollo, agregarle apio, agregarle palta, agregarle de repente tomate, agregarle verduras, ya que, uh-huh, esta fibra nos va a ayudar a compensar el desgaste, ¿no? De alguna manera metabólico que vamos a tener más tarde. Correcto, ¿no? Un desayuno ligero. Ligero. Y un almuerzo también por, sí, ahí. Un almuerzo ligero. Y no hacer esto que muchos hablan, el tema del ayuno, ¿no? Dicen, no, desayuno, no almuerzo, nada, porque en la noche voy a comerme todo. Y me desquito en la noche. Sí. ¿Qué pasa si uno hace eso? Primero, por un lado, es que si yo ya sufro de alguna enfermedad, como por ejemplo diabetes, resistencia a la insulina, hipertensión, voy a llegar descompensado en la noche. Ajá. Voy a comer, aunque sea una pizquita del chocolate, del panetón, y mi glucosa va a dispararse. Si sufro de diabetes, definitivamente me puedo descompensar. Ah, caramba. Al final, en vez de celebrar en la casa, voy a terminar de repente en el hospital. Eso no es poca cosa. No es poca cosa. Es una alerta importante, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto, como les digo a los pacientes, ¿no? Si sufres justamente de estas enfermedades crónicas o sufres incluso de obesidad, hablamos de no un par de kilitos de más, ajá, sino 15 kilos de más, hay que tener cuidado, porque no por ser fiestas ya mi día libre. No, ajá, no, no. Siempre hay que cuidarnos. Y eso es comer con moderación, ¿no? No dejar de comer, pero comer con moderación. Y el tema, por ejemplo, de los horarios también, porque acá hay tradiciones que uno tiene que cumplir, ¿no? Por ejemplo, en Navidad se espera a las 12. Sí. Y en Año Nuevo, obviamente, también. Entonces, ahí recién, por lo general, uno cena, ¿no? En algunos, sí, casos, cuando se tiene niños, por el tema de que algunos no llegan, ya ahí se duermen, sí, uno hace la cena a las 10. Pero, digamos, ¿cuál sería la recomendación en ese sentido también? Porque por lo general se cena tarde, ¿no? Sí. Bueno, yo siempre recomiendo no hacerlo del todo, ¿no? De hecho, en mi casa hacíamos lo mismo, cenar a las 12, pero yo trato de hacerlo al menos 10 de la noche. Ajá. Y dejo el brindis a medianoche. Correcto. ¿No? Ese compartir pequeño a medianoche y lo más fuerte, que es la cena navideña, a las 10. Si por A o B quiero seguir con la misma tradición, tratar de que netamente la cena navideña implique en el medio de tu mesa un bol grande de ensalada fresca. No hablo de solamente comer la ensalada, vas a comer tu arroz, tu ensalada de fideos si gustas, ¿no? Tu puré de camote, con tu tamalito, todo lo que desees, pero acompaña ensalada de la ensalada, fresca, de todas maneras, porque eso le estás dando a tu cuerpo gran cantidad de vitaminas, minerales, fibra, te estás hidratando y no va a haber un shock tan fuerte, uh-huh, en ese momento, ¿no? Y lo otro, que si bien luego del brindis, de la celebración, que la celebración sea pues con actividad física, ¿no? Ajá. Hablamos de bailar, que no sea simplemente estar sentado brindando, porque no vas a gastar en absoluto lo que acabas de comer. Complicas más las cosas. Sí. Perfecto. Sí, ¿cuál sería, sí, digamos, una combinación recomendable para los televidentes en una cena navideña? A ver. Primero, como te comentaba, Saludable. Tu bol enorme de ensalada fresca. Hablo de ensalada fresca, tomate, lechuga, pepino, rabanito con su limón, ¿no? Su vinagre. Nada de estas mayonesas artificiales. Hay que hacer mayonesas en casa, que es bien fácil. Uh-huh. Cualquier aceite que tengamos en casa, mejor aún aceite de oliva, aceite de girasol, un huevo, apio. Con eso hacemos nuestra mayonesa casera, que es una, uh-huh, mayonesa más nutritiva y no tiene preservantes. Y más como rica estas también. Y más rica, claro, es la verdad, supuesto, es mucho más rica. Y luego, ¿qué más? ¿Qué otras guarniciones puedes tener? Puedes tener camote,
papa, no tanto arroz, no tanto fideo, es que alejarnos un tanto de las pastas que son más pesadas en la noche y nos da mayor cantidad de calorías. Mejor tu camote al horno, que lo comes de repente con su miel, con su misma cascarita, y ahí le aportas más vitaminas, más fibra, ¿no? Es importante recalcarlo a las personas que tienen nuevamente diabetes, síndrome metabólico. Recomendarles que no coman purés, sino mejor el camote entero o cortadito, es mucho más saludable, igual se están dando su gusto. Y en el tema de las carnes, el pavo es una carne, digamos, ligera, ¿no? Sí. Sí, es recomendable. Sí. Pero digamos, ¿cuántas tajadas? Porque a veces también la gente se quiere comer la mitad del pavo, eso tampoco es, ¿no? Tiene que ver mucho con el aliño que le voy a poner encima. Ajá. Si es un aliño dulce, tratar de que no pasen, pues, de dos, ¿no? De dos porciones generosas. Ya. Pero si no va a tener ningún aliño, en realidad yo puedo predominar el comer más pavo que las guarniciones de carbohidrato. ¿No? Eso incluso para las personas que les gusta comer bastante, yo les recomiendo, mejor coman más pavito o acompáñenlo de carne, de pollo, de otro tipo, de ave, ¿no? No hay problema, y dejemos un tanto las guarniciones, que es por ahí donde nos vamos a complicar más. Doctora, y digamos, ¿se tiene un promedio de cuánto uno puede subir por lo general de peso? Porque es inevitable, ¿no? Vamos a hacer caso a sus recomendaciones, pero al final también siempre se nos va a ir la cuchara, como se dice. Entonces, por lo general en diciembre, ¿cuánto uno puede llegar a subir en kilos? En promedio unos 4 kilos. ¿4 kilos? Sí. Hablamos en realidad entre 3 hasta 7 kilos hay casos, ¿no? Ya. Hablamos no solamente de la cena o de año nuevo, sino en sí del mes de diciembre. Claro. El mes de diciembre es el mes donde estadísticamente se ha visto que se aumenta potencialmente el peso, sobre todo en los varones. ¿Ah, sí? Sí, sobre todo en los varones. Claro, porque siempre hay el tema de las celebraciones estos del amigo secreto, del intercambio de regalos, sí. Bueno, después ya viene el tema de algunas reuniones que uno tiene con la familia, los amigos, y encima la cena navideña, lo de fin de año. Ya, y volamos. Ya volamos. Como lo comentas, el juego del amigo secreto, que está muy de moda. ¿Qué es lo que le regalamos al amigo secreto? El chocolatito, las galletitas, los dulces. Las gomitas. Las gomitas. Mejor a su amigo secreto déjenle una manzana, un platanito, algo más saludable para aportar, que cuando coma en su cena navideña contundentemente ya no le afecte tanto. Eso implica una revolución alimenticia, ¿cierto? Sí, sí, porque, sí. Bueno, al menos los peruanos no estamos acostumbrados a eso, pues, ¿no? La gente siempre prefiere más el tema de la harina, más el tema del dulce, dulce. El panetón, el chocolate. Sí. Es que nos gusta eso, pues. Es muy cierto, ¿no? Por ahí también las nuevas opciones que nos está dando el mercado, ¿no? De industria de alimentos, opciones como, por ejemplo, de un panetón, he visto ahora último, de pulpa de cacao, que es pura fibra. Prácticamente no te va a subir los índices de glicemia, de glucosa, ni tampoco va a tener tantas calorías como el panetón tradicional, ¿no? Y eso también es importante, lean por favor las etiquetas de los panetones, porque sin decir marcas, hay muchos panetones que dicen llamarse integrales o diet, dietéticos, ¿no? Etcétera. Y no lo son. Y no lo son. Ajá. Le bajan, por ejemplo, el azúcar y cuando veo está volando en grasa, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? No hay que guiarnos solamente del nombre dietético o integral. Leer el empaque, y si no entendemos algún nombrecito, hay que buscarlo en internet. Ahí podemos ver. Y de por sí yo les recomiendo a todos, si en la etiqueta hay algún nombre que no entendamos, que es muy complicado de mencionar, acesulfame, aspartame, la misma tartrazina, ya de por sí el cerebro nos dice, no lo entiendo, por algo debe ser. Una alerta ahí. Una alerta, mejor. No lo consumo. No lo consumo o investigamos. O investigamos. Chequeamos, sí. Consultamos. Sí, porque hay otras alternativas. Decisiones. Hoy en día hay tantos panetones que realmente podemos consumir uno más saludable, ¿no? Entonces, y ricos también. Y en el tema, por ejemplo, nos consultan por interno, el tema de los hipertensos. También deben tener cuidado con el tema de la alimentación, sí, ¿cierto? Sí, porque sí, se puede complicar el tema. Claro. Primer lugar, ¿no? Importantísimo. Muchos por el tema del brindis dejan de consumir sus medicamentos por esa interacción farmaconutriente. Hoy no tomo mi pastillita para la hipertensión porque voy a brindar. No lo hagan. Tienes que seguir con tu medicación. Y ojo, siempre si tú ya sufres alguna enfermedad crónica, como la hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, que tienes una mezcla de medicamentos que tienes que consumir, que tu brindis sea chiquito. Brindar una sola copita, un poquito. No es brindar con cada uno de los familiares, ¿no? Imagínate, si en tu casa son 20 y una copita por cada uno,
Correcto. Bueno, vamos a ver cuántas de las recomendaciones que usted nos está dando se cumplen finalmente. Esperemos. Al fin de año. Bien, muy interesante como siempre, doctora Agüero. Gracias. ¿Una recomendación o un mensaje final para los televidentes? Sí, recomendarles que además luego, el día 25, ¿no? Ya estando en casita, salgan a pasear con sus hijos, con sus familiares. De esa manera vamos a hacer que nuestro cuerpo no sufra de indigestión ni tampoco de estas pues enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, el sobrepeso y la obesidad. Correcto. Bien. Gracias. Muchas gracias a Claudia Agüero, nutricionista, por acompañarnos. Y así cerramos entonces nuestro bloque Más Salud.